Bienvenidos a Machine Black One. Hola amigos de Machine Black One, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que a pesar de toda la contingencia, se encuentre muy bien el día de hoy. Las monedas de 20 pesos conmemorativas mexicanas aparecieron en este orden. La primera es conocida como 20 pesos del Señor del Fuego, conocido como Xutecutli, portando el fuego nuevo del nuevo milenio. Esta moneda apareció en dos años, en el año 2000 y en el año 2001. La del año 2000 se está convirtiendo en una moneda de culto, pero a pesar de esto, su valor no es muy alto, de 150 a 250 pesos, dependiendo mucho de su estado de conservación. La del año 2001 tiene un valor de 100 a 150 pesos mexicanos. Lamentablemente está en proceso de retiro porque se pueden seguir utilizando estas monedas para realizar compras. Pero cuando llegan al banco, ellos deben separarlas para no devolverlas al público. Número 2. Octavio Paz, Cambio de Milenio. Emitida el 3 de abril del año 2000, esta moneda, igual que la anterior, apareció en dos años, en el año 2000 y en el año 2001. Esta moneda tiene un significado cultural gigantesco, que no puede ser medido de ninguna forma, pero numismáticamente se dice que no tuvo mucha aceptación y por esa razón tiene un valor de 30 a 40 pesos, ambas monedas, las del año 2000 y 2001. Número 3. Vigésimo aniversario de la entrega del Premio Nobel de la Literatura Octavio Paz. Se acuñó en el año 2010, pero fue emitida hasta el 31 de marzo del año 2011. Igual que la moneda anterior, esta moneda marca un evento muy importante en la historia de los premios Nobel, pero numismáticamente tiene un valor de 30 a 40 pesos en buenas condiciones. Número 4. Centenario del Ejército Mexicano. Se emitió en un solo año, en el año 2013, y comenzó a circular a partir del 15 de agosto del año 2013. Tiene un valor de 50 a 80 pesos mexicanos, dependiendo mucho de su estado de conservación. Número 5. 150 aniversario del natalicio y 100 aniversario luctuoso de Belisario Domínguez, y se emitió solamente en el año 2013, pero comenzó a circular a partir del 5 de noviembre del año 2013. Esta moneda de culto tiene un valor de 100 pesos, pero sin circular alcanza un valor de 300 pesos mexicanos, porque esta moneda ganó el premio a la moneda más bella del mundo en circulación en el año 2013. Número 6. Centenario de la Gesta Heroica de Veracruz, emitida por única ocasión en el año 2014. Salió a circulación el 14 de agosto del mismo año y numismáticamente tiene un valor de 60 a 120 pesos mexicanos. Número 7. Centenario de la Toma de Zacatecas, emitida solamente en el año 2014, con fecha de circulación el 5 de septiembre del mismo año. Esta moneda, en muy buenas condiciones, tiene un valor de 80 a 90 pesos, pero sin circular, con su brillo original, llega a tener un valor de 120 a 140 pesos mexicanos. Número 8. Centenario de la Fuerza Aérea Mexicana, emitida por única ocasión el 14 de octubre
del año 2015. Esta moneda conmemora el centenario de la Fuerza Aérea. Numismáticamente, esta moneda tiene un valor de 50 a 60 pesos mexicanos. Número 9. Bicentenario luctuoso del generalísimo José María Morelos y Pavón. Emitida por única ocasión el 22 de diciembre del año 2015. Esta extraordinaria moneda es un poco escasa para poder encontrar. Y por esa razón tiene un valor de 70 a 90 pesos, dependiendo mucho de su estado de conservación, aunque puede valer mucho más si nunca fue circulada. Número 10. Centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Salió a circulación el 5 de febrero del año 2017. Esta genial moneda numismáticamente tiene un valor de 50 a 60 pesos mexicanos, pero por lo general se vende junto con el billete conmemorativo de 100 pesos como una mini colección, por un valor de un poco más de 200 pesos, aunque todo depende de su estado de conservación. Número 11. 50º aniversario de la aplicación del plan DN3, acuñada en el año 2016, pero puesta a circulación el 12 de julio del año 2017. Numismáticamente tiene un valor de 30 a 40 pesos mexicanos. Número 12. 50 aniversario de la aplicación del Plan Marina. 23 de noviembre del año 2018 fue la fecha en que salió. Tiene un valor de 30 a 35 pesos porque esta moneda prácticamente es de reciente acuñación. Número 13. 500 años de la fundación de la ciudad y puerto de Veracruz. Fue puesta a circulación el 22 de abril de este año 2020. Sus medidas son diferentes al de resto de las monedas anteriores porque tiene un peso de 12.67 gramos y un diámetro de 30 milímetros. Es más pequeña en diámetro porque se le quitaron 2 milímetros y más ligera en peso porque se le quitaron 3.27 gramos. Supongo que todas las nuevas monedas de 20 pesos conmemorativas que saldrán a partir de ahora tendrán estas nuevas medidas con su peso y su diámetro. Esta moneda tiene un valor de 20 pesos porque prácticamente acaba de salir y es una moneda nueva. Y tal vez la que podría ser la moneda de 20 pesos conmemorativa número 14 fue un diseño de una nueva moneda que tal vez nunca se lleva a cabo. Pero de ser así, sería la tercera moneda de 20 pesos en alusión a Veracruz. Ya que esta moneda conmemora los 500 años de la fundación del primer ayuntamiento de América continental. Solo el tiempo lo dirá si se acuña o no. Todas estas monedas de 20 pesos conmemorativas que acabamos de ver recuerdan y representan eventos extraordinarios, y estos valores relacionados con su coleccionismo no afectan que una moneda sea más importante que otra, por lo que representa, porque todas son muy importantes y extraordinarias. ¿Dónde se pueden vender por internet estas monedas conmemorativas de 20 pesos? Existen unas aplicaciones llamadas OfferUp, LetGo y 5000. Estas aplicaciones se pueden descargar de la Play Store y funcionan para vender monedas. Pues llegamos al final del video. Muchísimas gracias amigos por ver el video. Toda moneda mexicana de 20 pesos tiene un valor. Nos vemos en la próxima. Yo soy su amigo Machine Black One. Y nos vemos pronto con un nuevo video. Hasta la próxima y buenas noches.